En el año 200X o 20XX, no sé, había un super robot llamado Mega Man, que fue creado por el Dr. Lai, la versión pirata de Papá Noel XD, para poder parar la maldad del Dr. Wily y detener la dominación que tanto estaba causando Wily. Pero aún no había acabado, ya que quedaban demasiados robots en contra de Mega Man. Genial, esto se pondrá épico, que empiece ya. Tan épico se va a poner esto, que por algo esto ha sido tan vendido XD. Hola, Aria. Muy buenas a todos, gente de YouTube XD. Aquí Tijerish XD, y bueno. Feliz año 2019, tijerines y tijerinas. Espero este año arranquemos con todo, ya que apenas comienza el principio de lo chido. Qué mejor manera que arrancar con el juego que más amo y anhelo de Mega Man, que es este, el que más me encanta de todas sus sagas. ¿Y por qué es mi favorito? Pues no lo sé, XD. Solo oigan esa música apenas comenzamos y ya nos ponen esta ricura, pero qué melo. Primero digo que este juego no lo jugaré en dificultad normal, ya que así no tiene chiste, así que lo jugaré en difícil, así el juego se hace más chimba de lo que es XD. Así que empecemos. Jaja, ya teníamos Passwords, el antiguo guardado de los 80XD. A la madre, son muchos jefes, antes eran 6 en el Mega Man 1. Pero ya son 8, esto será más trabajo, pero más diversión para mi XD. A ver, no sé a cuál elegir. Estoy entre el azulito llamado Flashman, se ve prometedor. O Kickman, que parece con un plátano en la cabeza. Creo que elegiré a Flashman, conocido como el superhéroe de Marvel XD. Hola, Aria. Muy buenas a todos, amigos y amigas, aquí Mega Man, y después de 400.800 trillones de años estamos de vuelta, con el juego favorito de mis creadores, o sea Capcom. Y qué mejor manera de empezar que con un nivel resbaladizo, me cago en la puta. Pero qué rápido hay enemigos, joder. Al menos te pude pegar, pero no importa, ya que mis hermanos te sacarán la mierda XD. Oh, pero porque hay una vida allí arriba, pero qué injusticia, la ponen en un lugar que no puedo llegar, bueno, no importa, ya encontraré más. Y tú muere asqueroso, soplapollas. No, porque tuve que estar aquí parado sin hacer nada, me cago en lo cagadamente cagado. Hola, pendejo, te aplastaré con mis piernas, toma en la cara. Bueno, sin mi armadura también seré capaz de matarte, muere mierda. Nunca, pendejo, toma de mis hermosos limones, nadie me para, hijo de puta, toma esto XD. Me cago, solo te di una vez. Joder, ese sí que hablaba para el culo XD, como quisiera esa energía negra, ya que tengo mi barra de chocolate en 70% carita triste. Al fin te encontré, toma esto XD. Jajaja, tengo 2 vidas ahora, si te jarre. Solo era una latita indefensa. Oh, joder, muere rápido. Al menos recarge mi barra hasta el 90% XD. Toma esto, maldito oro. Jajaja, ja, ja, no me hiciste nada. No importa, al menos tengo hermanos con más piernas XD. Hola, pendejo, pero ¿por qué estás tan arriba? No te podemos aplastar ahora. Me cago porque tuvimos que estar tan abajo, me cago en la puta. Pues porque todos son unos pendejos de caca, esos son. Oh, mira eso, es un tanquecito con una E, lo cogeré ya que me será útil después XD. Y tú ven para piernas de mierda, así no pierdo mi tiempo contigo XD. Ah, fuiste troleado por yo. Mierda, me troleaste. Y para ajustarte robaste nuestro tesoro, confío que nuestro jefe te sacara la madre XD. Pues no, fíjate, lo mataré en un abrir y cerrar de ojos. Por cierto, que rápido deje al jefe XD. Te estaba esperando, así que tú eres el que estaba haciendo mierda a mis amigos, te romperé la madre por puto. Pues no lo creo, pendejo, aparte de que caminas súper lento y ya te saqué la mitad de vida, espera, como congelaste el tiempo, muere mierda. No, espera, mierda. La verdad que jefe más fácil, estúpido XD. Has vencido a Flashman, mientras que tú obtuviste tu poder, Flash Stopper. Con esto detendrás el tiempo por unos segundos. Mensaje de Papá Noel, digo el Dr. Lai. Has completado el ítem número 3, está listo en tu selector de armas.
Esto disparará una plataforma que puede escalar paredes. Ítem número 3. Pues vaya nombre más original le pones a un arma plataformera XD. Espero y no sean mierdas como el poder de John Cena del Mega Man 1 XD. Y no les mostraré el password para que así lleguen hasta aquí XD. O si ya vencí a mi primer jefe, pero qué bien. Ahora elegiré al otro que yo decía, Kingman, conocido por tener un plátano en la cabeza. Ojalá que tú sí seas rudo, no como Flashman que fue decepcionante y fácil XD. Wow, pero qué bonito nivel. Qué rápido encontré una vida, la cogeré con ese poder llamado ítem 3XD. Pero qué útil y extraño, pero si cogí una vida extra ahora tengo 3, y mejor dejo de gastar este poder como un soplapollas XD. Joder, otra vez estos generadores de calcetines. No me hacen nada XD. No importa, igual todos son unos pendejos de miércoles. Pero qué carajos son esas cosas. Parecen rayos que si los toco me harán ceniza. Joder, eso estuvo cerca. Oh, pero esto ya es la lotería, ganarse 2 vidas y un tanquecito. Y ya tengo 4 vidas y 2 de estas cosas, no sé para qué son, pero sé que las usaré después XD más para mí. Pero ¿quién chingados apagó las luces? ¿Con que fuiste vos? Toma esto, joder, casi me quemas la polla. Mierda, mataste a mi hermano, ahora yo te quemaré el culo. No, mierda, no veo nada, mucho mejor toma de mis limones hermosos XD. Joder, espero no haya algún precipicio. Joder, porque presiento que algo aterrador se viene. A la versa, qué miedo. Mierda, corre, que esos rayos láseres están más calientes que su puta madre. Guaa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